Hola, muy buenas a todos, gente de YouTube. Bienvenidos a un nuevo video para el canal Josué 5. Hoy estamos en un video con una muy mala noticia sobre las películas de Transformers. Se nos ha confirmado en la Toy Fair por parte de Hasbro, que nos confirma que Paramount ha tomado una decisión. Y esa decisión es darle un reboot a la saga del moviverse de Transformers. Por lo que después de la película de Bumblebee, la saga de Transformers terminará. Debido a que Hasbro y Paramount decidió cancelar los demás futuros proyectos de las películas de Transformers. Y son las películas de Transformers 1. Ambientada en Cybertron, que iba a ser una precuela. Y Transformers 6, la última película del movieverse, que fueron canceladas debido al fracaso taquillero de Transformers 5, El Último Caballero. Hasbro tomó la decisión de decirle adiós a la saga de películas de Michael Bay. Por lo que hasta aquí llegó la saga de Transformers. 5 películas de acción, momentos épicos, tristes, y que jamás olvidaremos. La verdad que esta noticia en lo personal me devastó totalmente. Ya que yo tenía la fe de que después del Último Caballero iba a haber una película de Hot Rod, Unicron, Barricade, Megatron y más personajes nuevos y viejos. Pero no fue así, y decidieron rendirse y empezar desde cero. Lo que es totalmente decepcionante y nadie se lo esperaba. Y por si se preguntan, ¿la qué película de Bumblebee será la última de este movieverse? O sea, del universo de estas 5 películas. La de Bumblebee será última de esta saga. Y para el reboot de Transformers, tendremos que esperar hasta el año 2021. Y la verdad que la peor parte de esto es que esto del reboot es igual a pensar que las películas 1, 2, 3, 4, 5 nunca pasaron en este nuevo universo. Esos personajes de Dino, Sideswipe, Bumblebee, Prime, Barricade, Megatron, Nitron, Sam, Cade. Muy buenos personajes que recordaremos, siempre recordaremos, y también lo de los soundtracks. Serán totalmente eliminados de la saga. O sea, es decirle adiós al soundtrack más emblemático de Transformers. Arriba al Toy Art. Nunca olvidaremos este soundtrack y su escena de Transformers 1, donde llegaron los Autobots en la primera entrega. Y cuando se van de la Tierra en la última entrega. Así que, ¿qué opinan sobre esta devastadora noticia sobre la cancelación del movieverse que conocemos y no habrá continuación de El Último Caballero? Díganme en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Que pasen un buen día, tarde o noche,